amigos televidentes, los saluda su amigo productor Jaime Ríos. La verdad es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes. Déjenos contarles que estamos hoy al 14 de septiembre, fecha en la cual los alumnos de las escuelas de primaria, pues juntamente con todos sus maestros, celebran un año más de emancipación política de nuestra República de Guatemala. 187 años en las cuales pues hemos vivido libres, soberanos e independientes. Así que a través de Sistecom, televisión para todos, y por supuesto www.comerano.com, vamos a llevarles a ustedes el video de su amigo y productor Jaime Ríos, Producciones JR. Saludos cordiales a nuestros colegas, a Edwin González, que ya lo vimos por ahí, y también a nuestro amigo Nico. Como podemos apreciar ya en la organización, los maestros de la escuela de Chipirapa, su jornada matutina, pues están organizándose, y acá vemos a los alumnos aventajados durante este ciclo escolar del 2008. Acá también apreciamos a las jóvenes o niñas bailarinas que van a pues deleitar con esos movimientos rítmicos, acompañados de su banda musical, banda que siempre se ha caracterizado por el esfuerzo y la práctica que han ejercido durante sus tiempos de ensayo. Así que saludos cordiales para la Escuela Oficial Rural Mixta de Barrio Chipilapa en su jornada matutina. Acá a los jóvenes integrantes, los jóvenes músicos de lo que es la banda de Chipilapa, también ya listos y preparados. En unos instantes los vamos a observar deleitarnos con esos ritmos musicales que pues han ensayado durante estos meses atrás, de las cuales pues hoy van a lucir para la televisión de La Gomera y todos los municipios que así contienen el servicio de cable de Sistecom, televisión para todos. Acá el resto de alumnos y alumnas, maestras y maestros que están preparando los respectivos alumnos para este desfile. Acá tenemos a la Escuela de la Prosperidad, escuelita que también va a poner su granito de arena para celebrar 187 años de vida independiente. Lucen un bonito uniforme y que ustedes pues más adelante van a tener la oportunidad de poder observar y disfrutar de los movimientos rítmicos y la música que pues van a tener a bien de poder ejecutar acá en este desfile. Esta es la escuela entonces de autogestión comunitaria de colonia La Prosperidad. Le sigue la escuela de Chipilapa en su jornada vespertina. Acá los alumnos también preparándose justamente con sus maestros. Y estas tomas que se las estamos haciendo minutos antes de que dé inicio a este evento muy especial que se tiene preparado este 14 de septiembre del año 2008, celebrando nuestra independencia. Con tu pancarta que los identifica, esta es la Escuela Oficial Urbana Mixta María Castellanos Abauca en su jornada matutina. Una de las escuelas más grandes del municipio, ya que pues, está en lo que es el casco urbano. Y acá, como pueden observar, pues vienen también sus alumnos aventajados, los destacados durante el año 2008, y que fueron pues homenajeados con las bandas que les acreditan como los mejores alumnos del establecimiento. Luego les sigue la banda escolar, una banda que, pues como pueden apreciar, viste un hermoso uniforme y como lo hemos observado años anteriores, ha sido una de las mejores bandas
que pues también juntamente con las demás escuelas se han preparado para celebrar grandemente el aniversario de nuestra patria Guatemala. Y para muestra de ello vamos a escuchar una melodía en estos momentos. Durante tu recorrido vemos acá al grupo de gimnasia rítmica también, que va a acompañar a lo que es la escuela. Este es el grupo de gimnasia que participó en el concurso de gimnasia rítmica en el estadio municipal Pedro Coronado Campos, y que pues obtuvieron el tercer lugar en esa competencia. Acá pues estamos observando parte de lo que en el recorrido pues van a tener estos alumnos de la gimnasia rítmica. A continuación, detrás de lo que es la escuela María Castellanos Abauta, viene el representativo de la escuela de autogestión comunitaria de Colonia Santa Catalina, Moisés Coronado Estrada. Comunitaria de Santa Catalina, podemos observar también que viene la Escuela de Autogestión Comunitaria de El Tesoro. Ya en estos últimos lugares acá podemos observar un poco desorganizado, sí, pero es por la falta de espacio que encontramos acá. Pero vamos a tener a bien de poderles mostrar en unas tomas aéreas que vamos a estar realizando. Luego, después de la Escuela del Tesoro, pues viene también la Escuela Urbana María Castellanos Abauta y el Centro Educativo Olmeca.